El segundo episodio de la serie de Fab Labs. Los laboratorios de fabricación son espacios de cocreación y aprendizaje de pares. Se los puede pensar como una manera de contribuir a los comunes, entendiendo de materiales y licencias abiertas. También pasa eso con los espacios makers, espacios de hacedores, maker spaces. En esta serie hablamos con seis diseñadores trabajando en Fab Labs o que su trabajo se inspiró en estos espacios. Vamos al episodio de hoy. Emilio Velis es el director ejecutivo de la Fundación Apropedia, donde trabajan en gestión del conocimiento sobre sostenibilidad. Por ejemplo, trabajan en un proyecto para apoyar la competencia de diseño de módulos educativos para cirugía y en otro sobre violencia de género. Hablamos de diseñar herramientas para documentar, de diseñar juegos y del trabajo de diseño desde ONGs. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Emilio Velis, soy actualmente director ejecutivo de la Fundación Apropedia que está en Estados Unidos, pero vivo en El Salvador, siempre he vivido aquí en San Salvador, El Salvador. He hecho, bueno, algunos proyectos de diseño y trabajo con otros amigos, y así, este, a lo largo de los años en varios temas, y realmente me siento sorprendido <laughs> de, y emocionado de estar acá. Buenísimo. Y decime una cosa, ¿qué estudiaste? Yo soy ingeniero industrial. Comencé estudiando como todo este tema de manufactura y tuve mi cambio al final de la carrera porque sentía que estaba estudiando para esclavizar a personas en el tema porque claro todo es como en función de la eficiencia de cómo cómo producir más en menos tiempo con los materiales etcétera entonces tuve así como mi crisis y decidí salirme mi tesis la hice eh, para una ONG acá en el país Diseñando el sistema de gestión, y a partir de eso comencé a entrar al mundo de voluntariado y, y después entré al tema de diseño social. ¿Y cómo entraste al tema de diseño social? Creo que fue por varias líneas. Una fue todo el mundo de las licencias abiertas, eh, que me interesaba un montón. Y comencé a investigar en Internet, porque aquí en El Salvador había muy pocas personas que sabían del tema. Y medio conecté por aquí y por allá. Y leí un libro que me interesó un montón que es diseño libre que se escribió en Brasil que fue un libro colaborativo creo que en 2012 se escribió y les escribí por, por correo electrónico tipo hey quiero ayudarles a traducir este libro y ellos sí dale licencia abierta usalo y organicé un, un equipo acá de voluntarios que comenzaron a, a traducirlo conmigo y todo eso que, o sea, cuando uno reescribe y está leyendo, le, le entra por todo, o sea, por todos los poros eh, lo que está aprendiendo. Entonces, nada, me enamoré del diseño y dije, esto quiero hacer. Así que ya a partir de eso comencé a a buscar amigos que estaban trabajando en el tema y comencé a hacer proyectos. Y decime, ¿esto de la Fundación Apropedia, qué hacen? Pues nosotros somos una wiki, la fundación trabaja principalmente en la wiki pero desde que yo entré hace dos años, estoy expandiendo un poco más a la gestión de conocimiento sobre desarrollo comunitario y sostenibilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos es documentación de experiencias alrededor del mundo sobre cómo solucionar problemas globales que tengan que ver con agua, con alimentación, agricultura. Y bueno, hay un montón de, de proyectos ahí. Pero la fundación tiene una wiki como herramienta, ¿cierto? Exactamente. ¿Quién la mantiene la fundación? ¿Cómo se bancan? Bueno, desde de hace como 15 años ha sido una labor de amor de la junta directiva, que son personas en varios países, en Estados Unidos, Inglaterra y en Australia. Y ellos casi que han puesto como de sus fondos y donaciones de personas. Ha sido una fundación bien barata, sin staff, sin nada. Solo era la wiki y con mucho trabajo voluntario se mantuvo. Y ya recientemente, porque había pasado un montón de tiempo y necesitaba un montón de desarrollo técnico, entonces eh, los conocí, me contrataron como el primer director ejecutivo y estoy como haciéndola crecer. Entonces, lo que estoy haciendo es mucha gestión de fondos y trabajando proyectos. El más reciente que está como pagándonos nuestras, todas nuestras facturas es trabajar apoyando una competencia de diseño de módulos educativos para cirugía. Y tenemos equipos de todo el mundo que están diseñando eh, documentación que va a ayudar a personas en países de bajos ingresos a tener educación de calidad con vídeos, con documentación de hardware, para hacer eh, dispositivos de aprendizaje, eh, simuladores para cirugía. ¿Para qué tipo de cirugías? De todo tipo. O sea, para cualquier cirugía en medicina. Ah, sí, de medicina. Eh, hay, por ejemplo, gente que está trabajando en atención para después de choques, para dar auxilios a personas, hay un proyecto, por ejemplo, para corrección de deformidades, deformidades congénitas, creo, en los huesos. Yo no sé de cirugía, entonces te estoy contando <laughs> lo que leo. Pero digamos que nuestro trabajo está como trapa en valina, diseñando las herramientas de documentación. Como ¿Cuál es el mejor modo de documentar un procedimiento? ¿Cuál es el mejor modo de hacer un estudio, digamos, de casos en el que se ponga, Llegas a este punto en, en tu lista de pasos, pero ahora tenés opciones A, B o C, este, ese tipo de cosas que son como los, los bloques fundamentales de cómo se puede contar una historia, de cómo hacer algo. Y decime una cosa, ¿esto todo está en castellano? Está en inglés el trabajo de esta competencia, pero se va a traducir en, en muchos idiomas. Tenemos una herramienta para hacer traducción, entonces cualquier página se puede traducir. Y en Apropedia en general hay bastante contenido en español. El más reciente que hemos trabajado fue con Fashion Revolution Argentina y tuvimos muchas chicas trabajando con todo este tema de moda sustentable y diseñamos las herramientas para que documentaran, por ejemplo, marcas que trabajan en su reciclaje. Eh, artículos sobre materiales sustentables y no sustentables y así. ¿Y, ¿Y cómo empieza un proyecto así? Porque en general la gente documenta con herramientas que tiene. ¿Cómo es que se acercan a, Prope a Propedia y deciden construir y dedicarse a diseñar nuevas herramientas para la documentación? Bueno, para decirte eso, te cuento un poco como de, de mi visión personal para Propedia, que es... Algo que yo vi porque trabajé bastantes años en el mundo de las ONGs, eh, ya hace como 10 años, y algo que yo observaba era de que mucho del conocimiento que se desarrollaba de cómo hacer las cosas se perdía. Entonces, las personas que están en campo trabajando con comunidades o que están trabajando en el área más técnica, pueden contar algunas cositas y generalmente el requerimiento que dan es como, nada, haceme un PDF que diga, logramos hacer 500 capacitaciones sobre salud mental y sobre reproductiva y, y construimos estos dispositivos, pero esa, esa información no está siendo transferida a las comunidades, no está siendo reproducida y queda muchas veces lo que sí se documenta queda en, en un PDF perdido en el Internet, entonces uno tiene que andar buscando. Y eso es lo que hace Propedia, o sea, ayudar a que organizaciones o personas que tienen buenas experiencias cuenten cómo lo hicieron y tratar de tener toda esa información a la mano. Entonces, ya entrando como a, a tu pregunta, la idea es que si una organización o un grupo de personas quiere hacer alguna documentación de las experiencias que están teniendo, pueden usar a Propedia y nosotros les apoyamos, es como nuestro modelo desarrollamos como un portal para ellos, pueden comenzar a hacer documentaciones, por ejemplo, más tarde ahora tenemos una capacitación para unas chicas de Techo acá en El Salvador que van a hacer unos perfiles de comunidad para hacer un mapeo de tecnologías para el filtrado, manejo de agua. Entonces, pues hemos estado platicando de cuál es el mejor modo de documentar todo esto y así trabajamos. Perfecto. Es súper importante porque muchísimas veces todos creemos que estamos como teniendo una idea brillante y en general esa idea brillante ya se hizo antes, solo que es muy difícil encontrar cómo se hizo, quién la hizo, o sea, una buena documentación que realmente te ayude. Exacto. Todo lo que tiene que ver con, con el saber hacer no está siendo aprovechado de un punto de vista científico. Entonces simplemente es como, bueno, fulana, fulano sabe hacer esto y le quedó súper bonito y aquí están los planos y puedes usarlos. Pero no se habla mucho sobre qué es lo que he aprendido en este tiempo, de qué no funciona. Mejor hacerlo de este modo. Y ese es el tipo de pláticas que se tienen cuando se conoce a la persona como de, mira, utilice esta máquina, hice esta, te esta tecnología, pero no me funciona tal cosa. Ah, mira, hacerlo de tal modo porque ese funciona mejor. Y ese tipo de conocimiento es el que queremos transmitir porque es el que nos va a ayudar a solucionar problemas globales. Totalmente. Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que yo hago con el podcast tiene un poco de eso, porque al final es como construir un archivo de experiencias de diseño donde uno puede ir encontrando cómo diferentes actores trabajan alrededor del diseño, ¿no? Totalmente. O sea, es generar ese diálogo. No sé, 10, 15 años después podés ir y ver qué pensaba la persona que logró o qué pasó, por qué tal cosa no funcionó. A veces nos pasa en, en Apropedia de que hay cursos universitarios también que usan Apropedia para hacer proyectos de ingeniería y de diseño. Entonces vuelcan la documentación de un deshidratador de frutas, por ejemplo, o de una, un proyecto hecho en impresión 3D. Y si está bien documentado, es interesante que lleguen cinco años después otros estudiantes y que digan, ¡Hey! Esto no funcionó, no sirve, pero se arreglaba así y así, porque eso ayuda a generar ese diálogo. Totalmente, que sea como acumulativo y a la vez abierto, que otros lo puedan, porque eso es lo que no tiene el audio, ¿no? Que no es tan fácil interactuar con esa como herramienta. Sí, eso. Que trabajar en múltiples formatos es, es útil y estamos entrando al tema de video y estamos haciendo todos estos módulos co que explicando con video, pero yo trato de, de empujar bastante a que haya también textos porque se necesita ambos muchas veces para poder eh, transmitirlo y poderlo archivar, etcétera. No, y aparte eso es algo en lo que nosotros, por lo menos eh, en, en diseño, tenemos mucho que trabajar sobre cómo documentar en texto, ¿no? Y cómo, cómo contar lo que, estamos, eh, lo que estamos haciendo, que muchas veces sabemos hacerlo, pero no sabemos documentarlo y contarlo. A nadie le gusta documentar. O sea, creo que no es tanto que no sepamos, sino que eh, eh, documentar es una de las actividades más odiosas. Sí, bueno, pero hay, es una instancia de reflexión, ¿no? Si no documentas lo que hiciste, tampoco tenés como elementos para reflexionar sobre lo que pasó. Sí, y creo que para muchas personas ese momento es cuando se está haciendo una ponencia o una presentación o grabando un podcast que uno está rememorando qué es lo que hizo, pero ya diez años después uno comienza a decir, bueno, más o menos, yo creo que hice tal y tal cosa. Pero muchas veces se va perdiendo esa, ese digamos ese conocimiento fresco y esa habilidad práctica. Entonces es bueno tener estos espacios digamos que lo principal es lo que queremos ser buenos en enseñar a otras personas que tal vez no sepan de diseño pero que tengan muchas habilidades, a documentar bien, decirles por qué hiciste tal cosa así y cómo lo y cómo lo hiciste, eh, cómo lo querés documentar y que vayan escribiendo y narrando, entonces es como somos como vamos empujando ese proceso de documentación para que exista buena reproducibilidad. Muy bien y decirme una cosa, el trabajo que vos hiciste con un juego de cartas para hacer un mapeado en comunidad de violencia. ¿Eso tiene que ver con tu trabajo en Apropedia? No, eso lo hicimos un par de años antes, eh, fue como en el 2018. Bueno, me contás del juego de cartas entonces. Claro, me emociona. Siempre. Bueno, esta fue una iniciativa que salió de un proyecto para prevención de violencia acá en El Salvador. Acá es como, bueno, es un país que tiene, así es, medio infame por, por tener altos índices de violencia. Y había un proyecto de desarrollo acá que necesitaba trabajar con comunidades. Entonces nos invitaron. Pero decime una cosa, ¿cuál es la violencia que existe en El Salvador? ¿De qué manera es diferente a otros países latinoamericanos? Bueno, hay un montón de, de violencia relacionada con pandillas. Tenemos muchas pandillas, tenemos muchos asesinatos por día. ¿Y las pandillas en general también se dedican a traficar drogas o cómo, cómo se autofinancian las pandillas o a qué se dedican? Hay, mucho, hay muchas áreas de negocio ahí. <laughs> Pero, o sea, sí, sí es como, es un problema bien amplio. Es un problema bien amplio. Hay mucha violencia contra la mujer también. Ahí, o sea, es, es un país altamente violento y, y nada, eso está como bien arraigado a nivel social. Ustedes tienen esa situación de que las mujeres, que está prohibido el aborto, incluso si las mujeres fueron eh, violadas o, o sea, en todos los casos, ¿cierto? Exacto. Incluso en el caso de, de aborto espontáneo, o sea, puede ser criminalizado en algunos casos, especialmente para mujeres de, de bajos recursos. O sea, sí, si es, este es uno de los países con las leyes más dracónicas de, del mundo con relación a esto. ¿Y todas esas cosas pasan por alguna, por alguna razón especial? Pues es un país conservador y, y no, digamos que, que no ha habido eh, suficiente apoyo para cambiar las leyes relacionadas a esto. Entonces, ante la violencia en El Salvador, ¿qué quisieran ustedes hacer con el juego de cartas? Bueno, yo tengo bastante experiencia. Trabajé en, en una ONG que se llama Vitas para la Humanidad acá en El Salvador por bastantes años. Entonces, he tenido mucha experiencia de campo, saliendo, hablando en comunidades. Y como te comentaba, la violencia es como un tema multidimensional. Muy arregado a la pobreza, muy arregado a otros temas. Entonces nos invitaron a participar de este proyecto haciendo un mapeo de, digamos, todas estas variables sociales y ambientales. Eso fue a través de Reacción, que es el emprendimiento que, que trabajé por bastantes años, en el que hicimos diseño de hardware e hicimos un montón de talleres de diseño comunitario. Entonces, eh, a lo largo de los años fuimos entrando a esta experiencia de trabajar con comunidades en temas bastante técnicos y a la vez sociales. Y para, para este caso de la comunidad, sucedía, bueno, eran cuatro comunidades cerca del centro de San Salvador, entonces era como una zona en la que no eran peligrosas las comunidades como tal, pero sí era, digamos, que eran temas complicados de abordar. Entonces no queríamos como llegar y, y sentarnos a decirles, Miri, ¿qué tal es aquí el tema de la violencia de pandillas? Porque uno tiene que tener cuidado con quién habla de esas, de esas cosas. Entonces lo que decidimos fue como, bueno, y si nos inventamos un juego en el que puedan hablar de eso sin que sea un problema, entonces a partir de eso comenzamos a trabajar con, con nuestros colegas y diseñamos este juego, que es uno de varios juegos, realmente. Hicimos como cuatro o cinco juegos, algunos de cartas, otros de mesa, pero este quizás uno de mis favoritos en el que teníamos dos decks de cartas, bastante inspirado en otro juego que se llama Cards Against Humanity, que se juega en fiestas y que tiene uno una pila de cartas. Cartas en contra de la humanidad. Sí, este es un juego famoso en Estados Unidos en que la gente hace como termina la frase usando un eh, sustantivo y tiene como eh, terminar la frase, digamos. Entonces eh, se van formando frases chistosas a partir de eso. Hicimos algo similar, pero en nuestro caso lo que hicimos fue terminar la frase usando ubicaciones y escenarios. Entonces generamos una batería de preguntas en las que entre, por ejemplo, en una, una ubicación, es posible salir de noche siendo mujer sin temor. Entonces poníamos en el, en el otro deck de cartas, teníamos ubicaciones. Pero la idea de ustedes era justamente mapear la violencia en la ciudad con esas respuestas. O sea, qué zonas tenían qué peligro y en qué momento. Exacto. Entonces preguntábamos, por ejemplo, en el punto de la 95 Avenida Norte y calle tal, ¿es posible salir de noche? Entonces sucedía de que te podíamos llevar a, a jóvenes, personas mayores, este, jóvenes que tal vez estaban en, digamos que eran parte de, de grupos de riesgo, etcétera, y estaban jugando, entonces, pero salía la pregunta y a, y a veces las respuestas, o sea, la formación de las preguntas era tan absurda que la gente se reía y votaban, entonces votaban como sí o no, y ahí nuestro, digamos que el, lo importante era tener participación de diferentes sectores de la comunidad y comenzaban a votar y contamos tarjeta tarjeta 17 con tarjeta H. Número de votos de sí tantos y a partir de eso llevábamos un registro a mano de cu cuántas cuántas respuestas y era aleatorio, entonces teníamos diferentes puntos mapeados con diferentes valores y jugamos por media hora, después hacíamos otra actividad, después jugábamos otra vez y podíamos sacar mil puntos, eh, mil valores, digamos, en total mil votaciones que podíamos meter en un mapa en el momento y al final de la actividad lo poníamos en el, en la pared proyectado y le decíamos, este es nuestro mapa de calor de violencia para esta comunidad y estos son los puntos donde se ve que hay más violencia o hay eh, zonas preocupantes. Y nos pasó, fue chistoso, porque en uno de estos talleres sucedió de que una de las preguntas era sobre abuso de poder de la policía. Entonces teníamos 20 chicos y teníamos a la policía a la par, pero como era algo tan rápido, ¿qué piensa usted del abuso de, la viol de violencia de parte de la policía? Tal, y levantaba la mano y se iba. Entonces, ya, contábamos, ok, y no se platicaba más de eso, entonces logramos sacar un montón de información, tener los mapas. O sea, la policía estaba al mismo tiempo escuchando a los chicos. Claro, que estábamos hablando y esa pregunta salió, pero como fue aleatoria, entonces, y no se, no fue un tema como de que alguien tuvo que pararse y decir, bueno, es que esto es un problema porque tal, tal, tal. Entonces, nada, logramos extraer esa información, proyectábamos y al final hablamos de las zonas más peligrosas y nos decían mira es que en este punto sucede esto en este punto están eh, grupos de drogadictos que asedian y acosan a las mujeres cuando pasan entonces sé que en esta zona pasa esto y esto aparte de esas, esas cosas que la policía sabe muy bien y las tiene muy marcadas no claro claro pero este fue interesante hacerlo en tan corto tiempo y al final eh, tener este de validación de una hipótesis nula. Digamos que ese era como un punto de partida para que la comunidad pudieran ver cómo se veían a sí mismas y a partir de eso decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque hicimos otras actividades de monitoreo eh, usando sensores y otras cosas, pero eso nos ayudó. Pero decirme una cosa, ¿qué quiere decir un espacio de validación de una hipótesis nula? ¿Tenés una hipótesis o no tenés una hipótesis? Porque si. Si tenés una hipótesis la estás validando como una hipótesis nula eso no lo entendí. Me refería a que era ese taller era uno de los primeros talleres que hacíamos entonces ahí establecían su línea base digamos en el que se planteaba estos son los puntos más importantes que en los que se tiene que hablar qué está sucediendo y se desarrollaron otros proyectos a partir de eso. Entonces era hipótesis nula en el sentido de que validaban, sí, esto es lo que nosotros creemos ahora. Y vamos después, a lo largo de todos los talleres que hicimos, a validar algunas de esas presuposiciones o estas ideas que tenían. Pero se validó en ese momento porque pudieron verlo y nosotros nos fuimos no solamente con la percepción de lo que una o dos personas hablaron, sino de forma democrática. Y decime una cosa, U ustedes dicen que después del taller, por ejemplo, en el primero que contaste, eh, se formaba un mapa del calor de violencia en la comunidad, ¿no? Con diferentes zonas. ¿Ese mapa lo usaban para, para hacer una discusión o la idea o, y el objetivo era generar ese mapa? No, o sea, la, la discusión es la validación. Ese es justamente el objetivo de hacerlo. O sea, lo presentábamos. Y después preguntábamos, ¿qué les parece? ¿Qué piensan de cómo, cómo nosotros hemos representado sus opiniones? Y ya comenzábamos a hablar, bueno, este punto es cierto y tuvimos bastante validación en las cuatro comunidades. Incluso lo que hicimos fue de que las cuatro comunidades estaban cerca y traslapamos un poquito para que ciertos puntos fueran los mismos. Entonces se hablaron de ciertos espacios que tenían más, digamos, problemas de violencia vial, que los que los automóviles pasaban muy rápido, que no daban pasada a las personas mayores, o que había ha habido muchos choques. Otros, otro que tenía que ver con a dónde pasaban su tiempo libre y que la gente decía, bueno, a mí no me gusta caminar por esta calle en la noche. Y otra gente nos decía, igual, mira, ahí no. O sucedía de que las chicas nos decían, no, ahí yo nunca paso, pero los chicos tal vez decían, bueno, no, a mí no me importa. Entonces, ah, bueno, hay algo ahí que está ocurriendo. Este, y esa información la entregamos para que eh, la ONG con la que estábamos trabajando hiciera gestiones de seguridad ya en el desarrollo urbano que estaban haciendo en la zona. Perfecto. Y decime una cosa. Uno de los videos que yo vi mientras preparaba esta entrevista era como que parecía que había como un grupo de abuelas con nietos trabajando. O eran unas señoras mayores con unos chicos muy jovencitos. Digamos, parecían adolescentes. ¿Cómo se les ocurrió hacer ese llamado o cómo era ese grupo? Pues eso fue al final de este mismo proyecto. Y lo que sucedía era que. Estábamos haciendo con otro equipo de un hackerspace, estaban trabajando con, con personas jóvenes en capacitación en electrónica, en desarrollo de dispositivos con sensores. Entonces, estuvieron haciendo por varias semanas trabajo y eh, mi equipo estuvo trabajando con personas mayores en, en algunas comunidades en el tema de resiliencia para tema de medio ambiente o sea el tema de violencia fue como como el punto de entrada y a partir de eso también hablamos de resiliencia de qué qué ocurría qué problemas había por desastres naturales en la zona eh, entonces llevamos como estos dos temas para no eh, levantar muchas alertas pues algo que nos estaba ocurriendo era que eh, había una desconexión por ciertos temas de la comunidad que yo no entendí muy bien entre personas jóvenes y las señoras y no se querían hablar y están peleadas y no y no queremos entonces nos pidieron hey tenemos que hacer algo porque la idea es que eh, estos chicos que están haciendo todo este trabajo de desarrollar aparatos para hacer estas intervenciones sociales, tienen que trabajar con sus abuelas o con las personas mayores, ¿verdad? Y por, entonces había algunas señoras que sí tenían a sus nietas, sus nietos trabajando, aprendiendo en las capacitaciones, pero no querían ser parte del grupo. Entonces diseñamos este taller en el que incluimos a las abuelas en el diseño de los dispositivos. Pero como no nos íbamos a poner a hacer que, venga, aquí hay un Arduino y tiene que programarlo. Entonces dijimos, no, no vamos a hacer nada de eso. Vamos a hacer un Canvas que tiene tarjetas y los las tarjetas son sensores y en el sensor explica qué es lo que mide entonces este sensor es un sensor de temperatura por ejemplo para qué sirve Expli eh, nos ayuda a saber si está haciendo calor o frío este sensor es un sensor de llamas y si hay un fuego entonces va puede avisarnos y así hicimos como 25 sensores en tarjetas y en el canvas eh, hicimos algunos escenarios de desastres o de temas de violencia social. Pero las tarjetas explicaban que eran los diferentes sensores, pero no tenían embebidos sensores. ¿Entendí bien? No, era una foto del sensor y explicaba qué era lo que medía. O sea, explicaba el, eh, la funcionalidad de un sensor. Exactamente. La idea era que diseñaran un dispositivo que midiera algo en el ambiente, pero lo conectamos con las situaciones que queríamos medir. Entonces, un ejemplo era hay un accidente de un tambo, no sé cómo se llaman, de un cilindro de gas que explota en una pupusería, que las pupusas son una comida aquí en El Salvador bien común. Entonces, está la señora con el cilindro de gas en la calle haciendo una plancha y está friendo tortillas o pupusas. Entonces, hay un incendio, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos medirlo? Entonces, sentamos a las abuelas eh, con los chicos y comenzaba. Vamos a usar un sensor de llamas porque sirve para esto. Y comenzamos a hacer combinaciones de sensores, pero a partir de eso también diseñaban un poco la, eh, la experiencia. ¿Qué querían saber? ¿Cómo querían interactuar? ¿Y qué información querían obtener? Y lo interesante era que con diferentes escenarios, como por ejemplo automóviles, va muy rápido sobre la calle, que eran casos reales. Tenemos este, este problema de que las señoras no pueden cruzar la calle. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sensor de proximidad para que mida esto y esto. Y necesitamos una alarma que le avise a la gente cuando se va a acercar a la calle de que viene un carro a distancia y así. Pero eran las abuelas de verdad de los chicos, no es que le decimos abuelas porque eran señoras grandes. En algunos casos, en algunos casos eran las abuelas, en otros casos eran señoras, eran señoras de edad media, en otros casos, pero bien específicamente las señoras mayores eran las que tal vez un niño, una niña venía, ah, vamos a usar esto y vamos a medir tal y tal cosa con el sensor que ya los conocían porque habían estado en clases. La abuela le decía, no, pero eso no va a funcionar. Vos, mira, vos qué pensás... Que el carro va muy rápido, entonces no lo vas a poner ahí, vas a ponerlo más lejos para que te dé tiempo y tal. Entonces, esa experiencia, ese intercambio de experiencias ayudaba a diseñar el dispositivo. Y al final, el resultado fueron unos prototipos eh, desde el punto de vista conceptual de cómo se podían medir esos escenarios. Unos prototipos conceptuales, o sea, de cómo medir el impacto positivo de la solución o el impacto de la solución. O sea, de, de cómo podían medir eh, y cómo podía, por, por ejemplo, un dispositivo que les sirviera en el escenario que estaba planteado, que fuera un desastre natural o que fuera un problema social, por ejemplo, es posible que vengan a este centro comunitario que, que hay como casas ahí que son eh, de la comunidad y vengan a robarse cosas. Entonces inventaron en una comunidad un sistema de, de emergencias. O sea que tal vez para alguien que sepa de, de todo esto es como, bueno, comprémoslo. Pero nosotros le dimos el espacio a las personas de la comunidad, jóvenes y mayores, de diseñar en conjunto un dispositivo de manera que interiorizaran para qué servía la tecnología y cómo podía serles útil y qué información podían obtener. Entonces... Al final nos inventamos, de hecho hicimos varios prototipos ya programados, el hackerspace nos ayudó. Había un montón de ideas, eh, por ejemplo, en una comunidad se inventaron uno, o sea, después de estas experiencias se inventaron uno que era un zancudómetro, o sea, para los mosquitos, que hay un montón aquí en la ciudad, entonces. Eh, se inventaron un contador de cuántos mosquitos en una trampa se mataban. Entonces, a raíz de eso se podía tener como niveles de alerta de cuántos mosquitos había. Este, y cosas así habían otros que era vamos a hacer un sistema de fiestas para nuestro centro comunitario con luces pero eh, al final qué terminó pasando con esos prototipos eso era era parte de un entrenamiento que hacían los chicos para aprender a conceptualizar y a entender problemas sociales o se llevaron a la práctica se llevaron a la práctica algunos fueron programados y, y se dejaron instalados en la comunidad co junto con unos laboratorios comunitarios. Entonces se hicieron una especie de makerspaces en las comunidades uh -huh. y fueron administrados en el centro comunitario por las líderes comunitarias. Entonces la idea era capacitar en cómo la tecnología podía servir para medir. Y para, para medir, digamos, eh, las, las amenazas o los riesgos que había o los problemas y cómo se podían generar soluciones. Está buenísimo. Y estos espacios de hacedores, makerspaces, eh, ¿cómo es que pudieran armar esto adentro de estas comunidades? ¿Eso era parte de las acciones de una ONG? Sí, ese fue un proyecto más grande de prevención de violencia de cooperación de USAID. Y, y junto con otras organizaciones acá en El, en el Salvador. Entonces, tenían como todo este, este digamos, proyecto grande y, y dentro de eso lo que necesitaban era concientizar sobre cómo utilizar tecnología para el beneficio social de, de las comunidades. Y también como el, el, el saber, digamos, de cómo se puede aplicar de forma correcta, cómo generar interés y así. Entonces, pues nada, ahí es donde nosotros entramos, que estuvimos trabajando en el mapeo, estuvimos trabajando en las capacitaciones, en la concientización y el diseño, digamos, enseñar en tareas de diseño. Vista es parte de las listas el salvador y diseño diseño y juegos diseño feminista colectivos y cooperativas de diseño fab labs las listas las encuentran en spotify o en nuestra página web me gustó mucho la pregunta que se hace a emilio cómo podemos crear y diseñar cosas para que el que lo use se lo apropie deje de pedir permiso y lo adapte a lo que necesita Deje de ser un proyecto de una y pase a ser parte de un proyecto común. Por eso todo el acento en documentar, porque es la manera de que las cosas se repliquen, de fomentar el aprender de pares y de que puedan entender lo que se hizo, los que no participaron. Siempre hay un conocimiento tácito en cada proyecto, pero documentando podemos tratar de materializar y hacer tangible algo de lo aprendido, de minimizar el conocimiento tácito y convertirlo en conocimiento accionable. Rosa Pereda, en la entrevista 276, también hablaba de cómo los proyectos se van, vuelan y se convierten en otros, apropiados por otros. Ella decía, una cosa que me gusta de los proyectos es perderlos. Ahora sigamos escuchando a Emilio. Dime ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, viendo, qué querés recomendarle a los demás? Pues he estado leyendo un montón la obra abierta de Humberto Eco, que me lo recomendó Fred Van Amstel <laughs> hace varios años y fue como, sí, 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 lo tenía anotado, entonces aquí lo tengo enfrente. ¿Es una de las novelas o es un ensayo? Es un ensayo sobre obras, digamos, desde un punto de vista. Interesante porque están abiertas en el sentido de que han sido finalizadas por la compositora, la autora, pero están abiertas a interpretación por diseño. Entonces, habla mucho sobre cómo se pueden crear o diseñar cosas tomando en cuenta que la persona que la va a experimentar puede experimentarla de diferentes formas, reorganizando sus partes finalizando ciertos elementos y así. Como diseño abierto, ¿tiene que ver con eso? Exactamente. Pues nada, he estado pensándolo mucho porque creo que el metadiseño es exactamente eso, es cómo podemos crear para que otras personas puedan ejecutar. Pero me interesa mucho esta percepción de que esa experiencia del performance es realmente una acción de diseño. Y cómo se puede generar ese valor también desde el punto de vista eh, emocional. O sea, esto de que la experiencia performática es una acción de diseño quiere decir que el usar un objeto de diseño, o sea, cómo te sentas en la silla, es una manera de hacer diseño también. De acuerdo, totalmente. Y creo que lo, lo valioso que veo, digamos, de, de lo que habla Eco acá, es cómo se puede generar esa experiencia, o por lo menos eso es lo que yo me quiero llevar. ¿Cómo hacer a la persona que se siente en una silla que sepa que lo, que lo está haciendo como arte o como diseño, o como, o sea, esa, ese desarrollo de la experiencia que, no quiero usar la palabra empoderar, pero, pero sí, <laughs> o sea, empodera, empodera a diseño desde las capacidades, y creo que eso es algo que a mí me interesa mucho desde el ámbito del diseño social habiendo estado trabajando en comunidades, haciendo proyectos de tecnología con personas que tal vez no saben leer, o sea, cómo yo puedo generar una experiencia que genere valor y que haga sentir a la persona como que yo entiendo esto y sí puedo tener una opinión y sí puedo traer mis saberes y mis experiencias, generando valor que tal vez quien ha diseñado originalmente no se esperaba. Entonces, esa ingenuidad, que se tiene que tener para diseñar, creo que es muy importante saberla plasmar y transmitir. Perfecto. Eh, y decime, ¿y en el futuro qué te gustaría hacer? Pues más recientemente, con Apropedia, hemos estado trabajando muchísimo en el diseño de metadatos para eh, todos estos proyectos. Entonces, lo más reciente fue todo este, digamos, diseño de plantillas, de metadatos que ayuden a delimitar hardware, en general con relación a los objetivos de desarrollo sostenibles y con otras características y cómo tener ontologías de dispositivos que ayuden a mapear el mundo real eso me siempre me, me explota la cabeza pero me gusta no lo entiendo pero pero me emociona es como yo puedo tener dos dispositivos exactamente iguales pero no son iguales por muchas razones una puede ser desde el punto de vista del para qué, o sea, medio teleológico, así como de bueno, yo tengo un deshidratador de fruta y uno lo utilizo porque quiero cocinar en casa, pero el otro lo hago para vender. Entonces son dos dos experiencias de usuario distintas que se pueden mapear. También para qué sirven, quién lo va a utilizar, los materiales y otras cosas que son más técnicas, pero me gusta esta área que habla más del por qué diseñamos o por qué reproducimos un diseño. Entonces, me gustaría muchísimo eh, trabajar en eso, escribir un poco más sobre ese tema. Eh, todo el tema de tecnologías apropiadas, desde que estoy en Apropedia, pues ha, ha hecho que muchas otras cosas de, de mi vida y de mi, de mi trabajo profesional tengan sentido. ¿Cómo que? ¿Me contaste alguna cosa de tu vida personal que el trabajo de Apropedia le hizo tener sentido? Uy, la pandemia fue definitivamente una eh, experiencia bien interesante porque acá en El Salvador tuvimos una, una cuarentena súper estricta. ¿Por qué era? ¿Una hora súper estricta? ¿Qué pasaba? O sea, si te encontraban en la calle te llevaban presa. O sea, te, básicamente te llevaban a unos centros de contención donde te ibas a contagiar, seguro. Entonces, Ay, no. sí, no, fue, fue bien complicado. Entonces... De repente yo, bueno, yo me preparé como para el apocalipsis zombie. <laughs> o sea, como que vamos a cocinar, vamos a, a, a tener fruta deshidratada, vamos a no sé qué y agarraba la única caja de cartón que tenía, voy a secar fruta y <laughs> y comencé y comencé a, a diseñar usando cosas, digamos, materiales de apropiedad, pero adaptándolo a lo que yo tenía en casa, hacer mi des deshidratador y estuve secando fruta que hasta ahora todavía tengo un año después. Pero algo que me hizo conectar fue con que mucho de lo que yo he hecho, de los proyectos que te he contado y que muchos más, que tienen que ver mucho con las necesidades que yo veo en comunidades, en comunidades de bajos recursos o donde no hay, digamos, una cultura de diseño o no hay una cultura de hacedores entonces pues nada me hizo conectar mucho con que es importante saber qué es lo que las personas tienen a la mano y cómo transmitimos este conocimiento y estas habilidades porque claro o sea incluso dentro de un espacio de pandemia yo tenía ciertos privilegios pues de que bueno tengo necesito cinta para pegar esto, sí, aquí tengo tantos rollos y lo usé. Eh, entonces, pensar mucho en cómo puedo adaptarme a las realidades cuando yo estoy documentando y diseñando. Eso fue algo que, que ahora, digamos, eh, que estoy retomando todo este trabajo de documentación, me hace pensar en, hey, hablemos sobre qué es lo que no hay o qué es lo que podría ser alternativo y cómo podemos trabajar mejor. Entonces, la documentación no es tanto... Desde un punto de vista de un experimento científico, sino más, como te decía, un performance de este es mi objetivo y quiero transmitir eso porque creo que la, las personas que más habilidades tienen para crear como hacedoras, lo que saben hacer bien es adaptar. Como de, mira, necesitamos tal material, mira, no hay, tráeme este otro y ah, no funciona que pero dale vuelta y pégalo de este otro lado. Eso es lo que tenemos que enseñar. Sí, en Argentina decimos atarlo con alambre. O sea, y eso de atar con alambre es algo que solo se gana estando con las personas que lo hacen. Entonces, este conocimiento tácito me, 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 me está apasionando bastante y quisiera saber cómo se puede extraer y también transmitir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Rescato acá otra de las preguntas que se hace Emilio. ¿Cómo se puede generar valor más allá de lo que el diseño se imaginó? Para mí siempre se genera valor más allá de lo que imaginamos, o sea que mi imaginación es muy limitada. No sé, pero en general me pasa que cuando evalúo algo que hice aparecen cosas nuevas que no me propuse desde un principio. Algunas de estas cosas son positivas y otras no. Las positivas son las que generan valor. Para poner un ejemplo, puedo hablar de hacer este podcast. Esto empezó por ponerle onda a una radio local y amateur en Helsinki para hispanohablantes. Empecé a entrevistar a diseñadoras que vivían o pasaban por acá. Se hizo más grande con el tiempo porque me empezaron a llegar mensajes de gente en áreas remotas de Latinoamérica que escuchaban el podcast. A mí no se me había ocurrido que para muchos era el acceso a charlas con diseñadoras, con prácticas alternativas y pensando el diseño de manera diferente. Esta red de gente que para mí era cercana tenía un interés para muchos. De hecho, como red no existía porque no hay otros lugares donde nos reunamos. Hoy en día, después de la pandemia, sí se puede ya hablar de la postpandemia. Es normal hacer eventos online. Pero antes no era tan normal, la presencialidad era una limitante y el podcast tiene eso, lo que cada uno lo escucha cuando puede, cuando tiene datos, cuando la red funciona. Para mí la dimensión de hacer accesible contenido en castellano a lugares remotos fue una sorpresa positiva del podcast, algo que no fue intencional, sino que surgió más allá de mi imaginación. Yo quería escuchar a diseñadores en el sur, estimular a documentar en castellano a los diseñadores en la diáspora. Estando yo en un lugar remoto, en Finlandia, con poca conexión al mundo hispanohablante, terminé creando un archivo oral de historias de diseño accesible, gratis y abierto. Y fue casi sin querer. Y esto va creciendo y se agranda a veces con más intención que otras. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.